Somos los Pichi Boys. Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia. Este que se llama Somos los Pichi Boys. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo, contento. ¿Cómo te sientes hoy? Happy. ¿Estás feliz? Claro. Hoy ya. tenemos amigos en casa, ¿eh? Sí. Si sí, ya la gente vio ya el, el thumbnail. El, y amigos el, que hablan. Así que en este podcast, o sea, sí. la voy a coger más suave. Este época vamos a estar chilling. Chilling. Man. Tenemos exclusiva, ya sabemos para dónde van a vivir. Ya lo vamos a decir sí. más adelante. <laughs> Pero eso, eso, eso tendrá que esperar. Machete, ¿cómo estás? ¿Te lo vas bien? ¿Cómo va la cosa? ¿Chilling? ¿La tienda que está ahí? Ah, ahí está la tienda, lospitchyboys.com. Puedes comprar toda la mercancía con un descuento ilegal por culpa del simio. Ajá. <laughs> bueno, el descuento ilegal. Sí. dale para pocas en Tampa sí. estúpido si sí, está bueno no, de, pero ahí de de punto punto. para los elites a los elites también para sí. los elites también el eh, lindo pueblo que tienes puesto es de, lo, de los pueblos que tenemos nosotros ahí sí. en merchandising con el logo de la temporada 7 muy bonito está muy lindo bonito. y se ve que está lavado a mano machete lava en su casa no y es un buen modelo ¿eh? tenemos un modelo porque todo el mundo los modelos los pone flacos y esas cosas ¿ves? si así para macheta a ti te va a servir también. exacto claro. Es como los comerciales cerveza que todos tienen cuadritos. Exactamente. Machete sí. nos cobra una mensualidad por eso, es como un billboard, es como andar por la calle con un cartel de Sopharmet donde el podcast. Pero sí. es lindo, Machete, qué bonito te queda los lospichu.com ahí Gracias. lo pueden comprar. Sí, señor. López, ¿qué tal los miembros? Aquí viendo viéndote a ti, jefe indio. Muy temprano. ¿no? Muy temprano. Mira, el, mira el pelito, tiene una pluma. Tiene una pluma ahí arriba. Ya no te metas con gran cabeza de montaña. <laughs> esto es para bajarle un rastrillo. Ahora, es, eso es el mismo tamaño de una palmera dominicana. <laughs> Tú lo ves ahí, pero eh. No, eh, ahorita va a sentir que había caído algo Era un coco, <laughs> es un ecosistema lo que tiene en la cabeza. Vale, yo tengo piojos ahí que no se conocen todavía desde que soy niño. <laughs> de un lado al otro, chicos, no, que son a, de tamaño de perro. A los miembros, yo les quiero decirte de que mm, les es más fácil. Hay mucha gente que me escribe y eh, para, para hacerse para darse un upgrade a, okay. su, a su membresía y es mucho más fácil a través de, de la computadora les va a ser mucho más fácil porque hay gente que lo que está haciendo con los teléfonos es que se, se, se quitan de la cuenta y se vuelven a agregar eh, no hagan esa. No sé por desastre. qué no entendí nada. Tampoco, no exacto, si por el eso, Ellos tampoco entienden. Ya, yeah, ok. okay. So, con esta bien, explicación. Que ustedes no entiendan, no estamos tienen bien, nada que ver. Les ha quedado más claro con esta explicación. Sí. Claro. Bueno, si ustedes quieren ser <laughs> miembros, señores, les recuerdo que tenemos cuatro categorías: están los miembros Silver, los miembros Plata, eh, perdón, los Silver, los. Oro, ya, ya, te <laughs> confundí. Los Diamantes y están los Elite, miembros del canal. Eh, los miembros Oro tienen acceso a un podcast extra a la semana que sale los viernes. Los miembros Diamantes tienen dos podcasts extra a la semana, unos viernes y otros sábado Y los Elite tienen acceso a. Todo el contenido que sale en el canal, más un descuento en la tienda. Y recuerden, el próximo mes empieza la preventa de puestadores en casa. Solamente tendrán chance de comprar el día 12 de marzo los Elite y los diamantes. Luego, el 12, los oro y los silver. Y luego el día 15 tendrán acceso a comprar el resto de la población. Marquito, este podcast es traído por nuestros amigos de Puncana.com. ¿Por qué tenemos que irnos para Punta Cana este verano? Oye, nos tenemos que ir para Punta Cana porque vamos a ir del día del 6, del 3. ¿no? Del, 3 al 10, 10 del 3 al 10 de agosto nos vamos para Punta Cana con todos ustedes todos los miembros, todos los fans, esto va a ser un viaje como el que hicimos el año pasado, así que si tú quieres participar en este viaje, si quieres ir con nosotros, tienes que llamar al 305-403-6252 y irte con nosotros para Punta Cana recuerda, puncana.com tienen los aviones Latam, que son los mejores que hay en todo el mercado viajando American Island, también. Punta Cana tienen American Airlines, tienen muchísimos y algo maravilloso, los niños y los teenagers este verano se hospedan gratis si viajas con puncana.com y no solo eso, tienen los pasajes de avión más baratos de todo el mercado, los niños y los tiners Así que si quieres irte de vacaciones este verano con puncana.com, llama al 305-403-6252. Y si eres una persona como nuestros invitados de hoy que no quieren vivir en Miami porque están cansados de toda la chusmería que hay en esta ciudad y te quieres comprar una casa o construir una casa nueva en la costa del Golfo o en otra ciudad, Hader Investment es la mejor opción. Llámalos al 305-399-2349. 305-399-2349 y construye tu casa desde cero. De paquete, tú mismo la puedes hasta diseñar. Te van una camarita para que vayas viendo cómo está creciendo la casa y todo. Es como tener un niño recién nacido. Hader Investment, 305-399-2349. Te ayudan con gastos de cierre, te ayudan también con el down payment. Tienen todo lo que necesites para poder hacer el sueño americano una realidad. 305-399-2349, Hader Investment. Y bueno, señores, ha llegado el momento de presentar a nuestros invitados de hoy. Los presento en verso. Eh. <laughs> Bienvenidos Roberto San Martín y Alicia. <laughs> Welcome. Welcome. Muchas gracias. MQT Live. Hoy un merge de podcast en el día de hoy. Sí sí, 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 sí. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentos. Yo siempre estoy contento de estar aquí. Alicia, Alicia bienvenida. Alicia. Muy contenta la primera vez eh, sí. que estoy aquí. Y bueno, eh, me he quedado como, como muy flipada de la cantidad de membresías que tiene. Nosotros no tenemos nada. Sí, Somos tenemos. unos niños. Tenemos, tenemos membresía. que aprender, el sí. Robert. Damos, damos instrucción a los jueves. A las nueve. <laughs> lo de las membresías es fácil. Cua, ¿Ustedes tienen una sola membresía ahora? Tenemos, ¿tenemos tres. tres. Ah, pero, ah, no, pero también. ¿también sí, bueno, pero, pero no ofrecemos pero, 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 tanto, pero Robert. no es lo mismo, no es lo mismo. Dos pocas, <laughs> tres pocas, no sé, cuantas cosas. Dios, ¿eh? bueno, un de... apartamento, claro. apartamento <laughs> despedado. <laughs> una casa con piscina se van a quitar la ahora que todos nuestros seguidores nos estarán viendo hey. se van a quitar de nuestra membresía para irse a la de los pichiboy no sería mala idea <risa> no, <risa> nuestros hay seguidores trabajar, nuestros seguidores son sufridores ellos sí. saben sí, que sí <risa> <risa> Oigan, tienen tienen un podcast que hacen ustedes un show que hacen ustedes en, en las redes sale lunes de lunes a jueves lunes, miércoles y jueves lunes, miércoles y jueves ahora en Estados Unidos piensan hacerlo lunes, martes, miércoles y jueves bueno, depende de cómo como fluya, <laughs> la economía. Mira, 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 mira. Allá intentas, man. Esos pocas que vas a hacer extra son para miembros, lo tengo claro. que Claro, claro. No le puedes dar así a los miserables, así cosas así. <laughs> a los que no pagan no pueden tener cosas gratis. Eso es un sample nada más. Tú le das tres a la semana y si quieren tres más que paguen. Mira, indiscutiblemente tenemos muchos planes. Okay. No sé si, si ampliar lo que es ese podcast porque tenemos muchas ideas. Okay. Eh, queremos incluir a Susana en, en unos proyectos que tenemos. Eh, queremos seguir incluyendo a las niñas que uh -huh. funcionan muy bien y además sí. les está apeteciendo ahora. Eh, hacer vídeos con nosotros, cosa que antes cuando eran más pequeñas no. Uh -huh. y, y sí tenemos muchas ideas eh, que vamos a comenzar una vez estemos aquí en, en los Estados Unidos. Una preguntita, ahora que hablas de las niñas, ¿ya las niñas te cobran ya? Sí. Eh. son mis hijas eh. Eh, cobran, cobran desde chiquitica pero ya, ya cobran ya cobran en dinero antes cobraban caramelo ahora cobran no, no, ahora te de... dice papi caramelo no. los tú escucha Dame y además la mayor que además es como increíble porque cada vez que sale se hacen virales sus vídeos. Uh -huh. El otro día se sentó a, re, a renegociar la tarifa. Es decir se sentó bien. y dijo, mamá, no es justo. Eh, que si mis yo... vídeos tengan más vistas que claro, los tuyos claro, y, claro. y esté cobrando lo mismo que hace un año. Y fue como, Dios mío, qué orgullo. Eh, ahí, ahí, orgullo Roberto, qué Roberto es, tiene que ser hermana de la niña. Roberto está pidiendo ese dinero por detrás para que tú no te enteres. Yo, yo cobro, le cobro un 10%. Y, ahí, y de ahí viene mi, una de las primeras preguntas que tengo anotadas aquí. ¿Quién de los dos es más tacaño y por qué eres así, Alicia? Bueno, eh, a mí me gusta eh, autodefinirme como, como ahorradora. Claro. ¿vale? Y no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Eh, sí, soy yo la más tacaña, quizás de toda la familia, de, de, todas de las la familias. mía y de la suya. De toda la familia y de todas las familias. Exactamente, pero bueno, lo hago co siempre con la intención de tirar para adelante con la familia. No soy tacaña porque me. Me gusta hacer tacaña, sino porque siempre estoy pensando en. Vamos a comprarnos una casa, quiero que las niñas eh, tengan un futuro mejor y, y, y esa esa eh, tacañería se convierte en. Inversión, saving. ya. Inversión. Claro. En, en cositas, ¿sabes? Pues en ¿no? cositas, una cartera para ti, no, un no, viajecito. No, no, no. No, lo bueno que ya tienes es que. Eso no, no. Eso es como no. es un hombre en ese sentido. Mírame, defendido. por favor. Bueno, o sea, bueno. ¿dónde están las joyas? Sí, sí, sí te las pone sí. cuando vas a salir sin roben. <laughs> <laughs> Oye, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer el podcast este junto? Live el show, ¿a quién se lo digo, eh, el primero yo ay, primero, ay. primero fui yo, okay. tratando de yo vine a hacer el programa de yo siempre había tenido mucho miedo al directo vine a hacer el programa de y me di cuenta que lo podía hacer y después dije, bueno, voy a hacer algo yo salió la idea, era había salido el personaje de Mariela, había salido así, y dije, salió la idea, dije, bueno, esto es un buen personaje para empezar, por eso se llama Mariela, ¿qué tal? después se convirtió en MQT Live y ahí yo, yo siempre quise que Alicia, siempre supe que Alicia tenía condiciones para hacer esto, pero, pero no Alicia no quería, tenía miedo, no se quería meter, primero salía la voz nada más, después salía allá por ahí atrás y no sé qué hasta que, hasta que logré que entrara. Pero la idea original fue mía, pero, pero todo lo que ha pasado después, en realidad... Ha sido una creación de nosotros. Alicia, Alicia es un fenómeno, es un fenómeno, a mí me encanta. Es un fenómeno, tú siempre lo has visto, tú siempre sabías, tú siempre, dices, yo esta yo mujer siempre. con lo que jode, si claro. yo puedo ponerle una cámara adelante, esto va a ser... Es dinero, puedo claro. monetizar. Puedo monetizar, exacto. Y no soy yo el único. Exacto, exacto. Yo siempre supe, Alicia es muy inteligente, muy, muy mordaz y tiene, muy rápida. Eh, claro, tiene ese, ese humor así que le sale y se le gusta cosas. Y yo dije, esto, tiene, esto es bueno. Esto a mí tiene lo que opcional. me gusta del humor de Alicia es que eh, cuando ve el programa de ustedes, es un outsider, es una persona que está desde afuera del circo que somos nosotros. Claro. Sin ofender, pero somos un circo. Entonces, de repente estoy viendo a esta señora, digo señora con respeto, no porque esté mayor, a esta mujer eh, española, sabe Que completamente no tiene nada que ver con nuestra cultura, ¿no? Y de repente opina de, en micha, de algo Michael, chocolate. De, chocolate, de algo que dijo la letra de la canción. Entonces, eso es lo maravilloso que tiene el personaje de Alicia, y es por lo que a mí me cautiva, porque al final del día, todos nosotros, Terminamos conociendo a esta gente. Entonces, a veces tú haces un comentario sobre fulano, mengano, me pero a veces te lleva el cariño, te lleva claro. eso. ¿Entiendes? Eh, Alicia no. Alicia no, 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 claro. no es Alicia políticamente correcto. Lo escucha, lo escucha y dice, no, no me parece bien, no <laughs> lo entiendo. Entonces, eh, por ejemplo, yo estaba mirando el, el programa que hicieron ayer, eh, donde estaba la situación de la diosa con, con Ali Sánchez. Y había todo el mundo, ah, que la, Ali Sánchez es una de estas, la diosa, no sé qué cosa. Y Alicia lo veía en un punto super objetivo. Claro. ¿Entiendes? Sí. Deja afuera. Es como, es como cuando a le dio por demandar a Blaymir, a, a, a no, a, a Serrano. A Entonces tú dices, eh, no tiene ningún sentido. No, un, yo entiendo, entiendo que te moleste, entiendo sí. que te ponga bravo y todo, pero realmente en la práctica tú estás fajado con un personaje, sí, con una ficción, como con vos fajaste con el Pío Bate o <laughs> Superman, no tiene ningún sentido. Te estás fajando con Mickey Mouse. Exactamente, le estás dando tú el poder. Claro, claro. No, y, y, pero me gusta eso, me gusta eso en la forma en la que, en, en la que ven las cosas desde, desde afuera. Y, y me gusta eso mucho y la y refresca mucho el, la tribu. A mí me meten unos líos de madre, sí. ¿eh? Porque, porque sí. como ella. La verdad es que No sí. conoce <laughs> a nadie, eh. ¿Y tú conoces a todo mundo? <laughs> yo conozco a todo el mundo, ella mete los números y yo, yo digo, Dios mío, esta persona yo la conozco desde que tengo cinco años. <laughs> no, de hecho. De <laughs> y me la voy a encontrar. Me a pasó ver. con Irela, por ejemplo. ¿Qué pasó con Irela? No, no pasó nada, pero que nosotros dimos la opinión. Según lo que pasó en el programa, yo dije: Mira, me parece que la perdió la mejor oportunidad del mundo de quedarse callada uh -huh. o de decir, No sé lo que voy a decir. Y hace tres, tres días me la encontré, así, face to face, porque además está haciendo una obra con mi mamá. Y no pasó nada, pero es esa incomodidad de. So, ella vio lo que tú dijiste. Claro que vio lo que. Y además Hombre, se paró claro. delante así y me dijo: Yo te sigo queriendo. Y yo le Yo también. Bueno, con mirada muchísimo. fija y ambiente de tensión ambiente, ambiente de, de mirar así de yo, te, yo <laughs> y, nunca esperé que fueras a <laughs> decir esto. Yo te sigo queriendo hijo de la gran puta. También era la que entenderla, en estos días estaba muy nerviosa. Se fue Juana Gabayado, ¿entiendes? Que a Omar por tu hondo no, naquea. Y Imagínate que iré las más viaqueas que no? No, no iré la hizo Y la hizo en derribir de Juan la que que estuvo ahí con la mamá de Juana. Es en el, es el baby una niña. Chau, El, el, baby chau, el animó eso ahí. Ella <laughs> más que llama más tipa para la foto en peso. Tiene <laughs> sus años, Irela. Yo sí no la conozco. Sino... No, yo soy que... como Alicia en el caso de esto. Me, doy, me doy cuenta por eso. De aquí el único que me va a salir alicajo soy yo. Claro, no. ah, de hecho, también, eh, bueno, que, eh, hay una anécdota y es de este fin de semana. Este fin de semana fue cuando fuimos al teatro. Que es verdad que yo hablo con una total libertad. Pero siempre lo he hecho. Eh, con gente que conozco y con gente que no conozco. O sea, creo que, que la base es esa, decir, poder decir lo que uno piensa. Y bueno, pues si tú no piensas igual, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, y este fin de semana fuimos al trail y, y, y fuimos a ver la obra de Yusnel. Y uh -huh. cuando salíamos, se estaba preparando la gente que iba a entrar a ver la obra de Alexis Valdés. Y okay. Entonces había una pila de gente de la que eh, nosotros hemos hablado tranquilamente en el programa. Y todos empezaron como, o sea, las cruzadas de ah, miradita, a de háblate mal de mí. A mirarte mal. Claro. O sea, a, te sentías como que estás en un bote rodeado de tiburones. Claro, pero, como sí. yo, pero como yo conozco a todo el mundo, yo me daba cuenta. Yo, claro. no. Realidad yo Realidad. no. Yo no. Yo estaba aquí haciéndome fotos con los seguidores, feliz. Y, y Roberto, cuando salimos, dijo ay, Alicia, qué tensión. ¿Cómo, cómo, mire, ¿Viste a estos? Y a los de la casa de Maca. Digo, ¿quiénes son los de la casa de Maca? Amigo? ¿Quién es Maca? Claro. O sea, ¿Quién es Maca? ¿Qué Maca? ¿Qué o sea, maca, de... casa? ¿Qué es eso? qué pasaba? de un mono casa, una casa, pero, verdad que no, entiende Me parece, me, pero me parece genial, y, y, y ojalá nunca pierdas eso ahora que, te, que van a venir vivir acá los Estados Unidos, eh, porque pienso que una de las cosas más maravillosas que tiene el show de ustedes es eso. Es eso. A mí, a mí eso es una de las cosas que más me gusta. Pero es que eso es una libertad. A mí me encanta ¿Me cuando Roberto está en candela, que tú lo ves en el show, que está en candela con algo, está tratando de, de, de explicarlo, de entenderlo y de salir algo. Y, ¿Y entonces, Alicia, la Alicia sepa, viene, eh prácate." Y Roberto eh, dice, espérate un momentico, espérate un momento. Pero la, la, la de Alicia. Pero no entiendo, Roberto. Espérate, espérate un momentico. Para, <laughs> espérate, va, va a entender Vera. ahora, <laughs> coño. <laughs> Oye, ¿por qué vienen a vivir a Estados Unidos y no se quedan por allá, por, bueno, por las islas? porque España se está poniendo malo. Es decir, ya... Cuando yo llegué yo le dije a Alicia, el día que yo vea la libreta de abastecimiento en España, me voy directamente pero sin preguntar. Y ya lo que le falta para la libreta de abastecimiento es nada, ¿no? nada, nada, nada. ¿No hay... serás tú el que estás salado ¿Por qué vienes a jodernos nosotros para acá? <laughs> por, eso, por eso me voy un poquito más para arriba, porque si se jode, se joda para claro, que se joda para de... Yo siempre tengo que mantener Miami para regresar en última instancia. Ya hay precios topados, ya hay eh, una, una persecución al empresario. Así que tú dices, no puede ser empresario. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. ¿Así está ya España? Sí, 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 ¿Cuánto sí, está se sí, Yo usted? tengo un negocio Ajá. ahí en España. Que, bueno nos los dejó nuestros padres y es un negocio de hace 38 años de cómo se llevaba ese negocio hace 20 años a cómo se lleva ahora eh, es abismal abismal eh, hay una un, hay un, un, un tema fiscal que es muy duro la empresa tiene que estar pagando eh, impuestos cada tres meses eh, en, sumando unos y otros acabas eh, pagando el 60%, wow. eh, la seguridad social de, de los, los trabajadores van subiendo cada sí. día más, además el, los derechos de los trabajadores, eh, como ahora mismo hay un gobierno socialista que está, eh, depende de uno comunista también, que es, es la vicepresidenta y todo eso, están metiendo una cantidad de historias eh, como enmascaradas en derechos de trabajadores. Que te lo digo, que las empresas medianas y grandes que pueden cambiar la dirección fiscal a Irlanda, por ejemplo, que es un paraíso fiscal lo están haciendo. ¿Y quién está sufriendo eso? Pero Las pregunto. empresas pequeñas, claro. hoste los hosteleros, eh, lo la gente que trabaja en el turismo. ¿Qué dicen los españoles de eh, lo, lo, ¿sabes? los españoles? Ellos están contentos. O sea, la, yo, o sea la, ¿les gusta eso? La gran mayoría de los españoles están contentos, pero es que date cuenta que esto no es un problema político solo, es un problema social. Eh, la política está ahí porque, porque la gente ha votado eso. Nosotros tenemos como ustedes dicen, lo que nos merecemos, los españoles. El español si hacemos un, un estudio de cómo está ahora la historia en España, el español medio gana 1.200 euros al mes. Como mucho. Y te estoy... Y están ¿vale? felices. Y, y están fel o sea, wow. están felices. Y matando... Creen la, que están felices. Y matando la, la pequeña empresa, que es la, la clase media claro. de un país, que es lo que realmente lo, que lo sostiene. Claro, sí, no. a lo qué te suena a ti eso? Matando <laughs> la, media, la, la empresa pequeña, que es la que sostiene un país. Queriendo matando eso, ¿a qué, qué te suena a ti eso? ¿Que quieren que él eh, se empobrezca la, la, claro, la, claro. el país? Cla clase alta y de, clase baja, claro, lo único que va a quedar. Wow. Inmigración así ilegal, pero uh, te digo, porque yo vivo en Canarias, a mí me llega un cayuco Las con, con llegan, mil, y llegan, y llegan, con todos mil africanos uh -huh. todos los días. Todos los días a la orilla de la playa Yo lo veo, no me lo contó nadie Lo estoy viendo desde el balcón de mi casa Todos los días, a veces dos y tres eh, No, no, <laughs> pero esa, no, pero esa gente entra No hace falta, está entra, la Cruz Roja Y los atiende perfectamente Les dan una bolsa, les dan un móvil y Les dan una tarjeta, una tarjeta Y los sueltan eso, eso eh, me suena algo parecido aquí, aquí, Eso era un país parecido que está Me suena un eso. país parecido Que tiene las fronteras abiertas Está sí. entrando todo el mundo Y los pedan en hoteles Y le dan tele. Bueno, Gracias. hoteles también, cinco hoteles. estrellas bro, Brother Ah, compadre Estamos y... comiendo mierda no paguemos más pasajes a España Nosotros vamos a <laughs> entrar ahí Nos metemos una semana En un hotel de cinco estrellas Y después sacamos el pasaporte Y si nos vamos para atrás <laughs> Claro que sí Wow es que A situación... ese nivel está porque, sí. porque nosotros vamos Vamos a España como turistas Nos claro. gusta Nos tomamos las cañitas Jamoncito Pero eh, sí he visto Yo todos los años Voy a España y he visto que en los últimos tres años, ¿sabes? En todos los aspectos, el claro. servicio, lo en, ¿sabes? Lo, lo he han visto subido, todo. Han subido todo no, antes, antes tú ibas a España y tú dices, qué barato. Y ahora tú vas a España y tú dices, está como Miami. ¿Sí? Como Miami. En, por lo menos Madrid, el centro ahí, está como Miami. Nosotros llegamos el otro día y quisimos hacer un video de comparar los precios de aquí con los sí. precios de España. Y, y queríamos y... hacer el video de Alicia desmayándose porque aquí es muy caro claro. y no sé qué. Y cuando llegué no, no pude pudiéndolo. hacerlo no porque los precios son iguales. ¿Sí? Wow. Mm, Inclusive hay detalles. cosas, hay cosas uh -huh. que allá están más caras, hay cosas que aquí están más caras, la ah. carne de res aquí está mucho más cara, pero hay cosas que allá están más caras, los huevos allá están más caros, por ejemplo. Increíble. Eh, el Eser tiene huevos ahora. Ah, sí sí yo sé yo sé. Eh, pero bueno no te la llama al Eser y le, el Eser dame huevo. <laughs> No, los huevos y la leche de tabla, no, 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 no me conviene, no me conviene, Oye, entonces, entonces van a mudarse un poco más, más al norte de Miami. Más al norte ¿Por de qué Miami? no Miami? ¿Por qué no quieren que estar acá abajo? En bueno, yo creo, yo siempre lo digo, nos tenemos que ir lo suficientemente eh, cerca para que Roberto pueda ir a ver a su familia y lo suficientemente lejos para que Susana le dé pereza ir a joder <tose> <me> <tose> 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 y se, hice el cálculo eh, hice el cálculo vi las horas libres que tiene las horas que trabaja la semana cuánto se demora manejando las la millas que hace el ¿eh? del carro su y velocidad con una fórmula entonces o sea toda esa muela que ustedes nos dieron de que casa más nueva más más eso es mentira Robert. Sí, lo, eso es lo que te hicieron exacto, creer a ti esa es la justificación para el público exacto pero, pero tenemos otra realmente Alicia dijo aquí Susana no llega. Ya calculó, calculo. Uh, ya ya calculo no ¿Qué es lo más lejos que, que, que maneja Susana? ¿Tantos kilómetros? ¿Multiplícalo por dos? No, claro. por tres. <laughs> es Ahí donde, Susana lo no coge es y estas cosas. Además, cuando, de hecho, el otro día andábamos con Carmen Daisy buscando zonas y cuando dijimos, uy, este es el lugar. Robert llama a la mamá y le dice, Mamá, ya, ya lo encontré. ¿A cuánto está, mi hijito? Le dice, a dos horas. Se, yo estaba escuchándolo del otro lado y se escucha un silencio y de repente. Bueno. <laughs> Ali, a esa hora Alicia cogió el contrato y dijo <laughs> Robert, firme, no hay vuelta wow. atrás. Le la oferta ya, hombre. No hay vuelta <laughs> atrás, ya está firmado. Oiga, señores, lo que podemos una pausa. Quiero recordarte que acá en Miami Clinical Research, en Miami, todavía están en Miami, puede ser que se espantan a otros lugares, te puedes ganar hasta, empezando de mil hasta tres mil, cuatro mil pesos, dependiendo del estudio clínico en el que usted entre. Si quieres participar en los estudios clínicos, llámalos ahora mismo al 786-418-4606. 786-418-4606, Miami Clinical Research. Y también me quito por atentar al estudio. Si quieres tener un diseño de sonrisa natural, un diseño de sonrisa que te lo hagan el mismo día, yo te recomiendo donde me lo hice yo, Ardental Studio. Ardental Studio te van a hacer un diseño de sonrisa que no van a hacer esos dientes cuadrados blancos como los que tienen algunos reggaetoneros por ahí que se ven de un helicóptero que no son reales. Eso no va a pasar en Ardental Studio. En Ardental Studio te van a hacer un diseño de sonrisa natural respetando la anatomía de tu diente. Así que si quieres sacar una cita con ellos, llámalo a una de sus dos localidades. Tienen una en Cooper City que el teléfono es el 954 -235. 3-0-7-0-7 y otra en Miami con el 305-922-2262. Y machete también traído por García Pizzería. Oye, García Pizzería en Hialeah está en la 3511 X10 Court, la mejor pizza cubana en el área. Y si no quieres ir, puedes ordenarlo por Doordash o también por eh, um, nuestros amigos de Uber Eats. Pero a mí lo que me gusta ahí es la pizza de Pepperoni con el el bordecito bien, bien, bien cocinado y un buen batido de mamey. Ay, ay, ay. Eso es lo que me gusta a mí. Ay, duro, sabroso. Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista, que es donde entramos ya en el chisme. ¿ya? La, la primera no La primera la, la, la es tú ¿sabes? Rompemos el hielo, que tal como han estado amigos, hace tiempo no los vemos. Mira cómo dice Alicia, qué rico, <laughs> como diciendo, yo no conozco a nadie. <laughs> y, y Robin empieza. a saber. Okay, eh, Se filtró un chat, se filtró un chat, un ay, famoso chat. chat. Se habló de un famoso chat. ¿Qué era el chat? ¿Quién estaba en el chat? ¿Qué pasó con el ver, chat? Eso era como... como se que nota se, que como, no te lo has leído. No, no. Como, no, que, no, se, como que se filtró una <laughs> conversación entre nosotros, como se filtró un chat entre nosotros, normal, lo que uno habla en un chat. Lo que pasa es que en ese chat hay, hay, hay eh, I mean, power players, personas importantes. Y ahí, fluence, ¿eh? está Ola. está Aliesel, está está Carlito Madrid, uh -huh. eh, estoy yo, la analogías de Lola, Odaola estaba, estaba, hasta, justo hasta el día que se filtró el chat, eh... El, <laughs> Y ponía, you left the chat. Pero no se decía nada. De okay. hecho, los influencers más grandes, ninguno hablaba prácticamente de ese chat. Uh -huh. Yo, mis conversaciones son porque después yo no me lo leí. Pero Alicia sí. Claro, se, dio, se dio a la tarea de leer ese chat completo de arriba a abajo. Y mis conversaciones eran: Felicidades. Oye, qué buen programa. Llegué a Miami. Me voy. <laughs> ya, más nada que eso. ¿Pero por qué se crea este chat, por ejemplo? ¿Por qué lo crean? ¿Qué, bueno, ¿qué porque, se porque es una manera... En un momento determinado se creó para eh, informar algo que que mientras que había antes había... En ese chat llegó a haber 150 personas. ¿Eh? Para decir algo que no me acuerdo... De verdad, no me acuerdo qué cosa era. Es que y, se nos olvida. Es que, imagínate Se nos tú, olvida que... Todos los uh, influencers, no todos, obviamente, pero muchos influencers de los que estaban en ese chat era gente que denunciaba historias uh -huh. de Cuba. Okay. Entonces, cuando tú haces un chat y si uno eh, tiene una información es mucho más rápido ponerla ahí y que la comparta con todo el mundo para ponerlo a quien le interese claro. esa noticia. Es decir, ¿por qué tú haces un chat? <laughs> ¿Por qué lo haces? Claro. ¿Para, ¿Para, qué? para 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 y, um, para para. Para tener informado. Exactamente, para compartir eh, información. A nosotros nunca nos invitaron a echar, primo, ¿no? Nunca nos. No nos lo ¿Hablaban de nosotros en el chat? <laughs> o sea, yo no me acuerdo. No me acuerdo eh, de pues Alicia, tú que lo <laughs> leíste. Yo te digo, no lo recuerdo y eso es bueno, porque eh, yo recuerdo de todos los chismecitos. Ah, y de ah. ustedes, la verdad, no. ¿Algún chismecillo que puedas contar aquí en el chat? de todas formas eso se filtró eh, no chicos ahí, ahí lo que más no, 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 la salve no la salve <laughs> estamos hablando no, de... no, papá dale el micrófono ahí a, la, a Robertico no, la historia es que estamos hablando de influencers eh, que tienen programas donde en su espacio dicen lo que les da la gana claro es decir no hay nada en ese chat de hecho me decepcionó porque no hay nada en ese chat que no se haya dicho eh, dice que la público. decepcionó claro, claro me decepcionó tú querías sangre tú decías claro, en este chat pues, a mí lo único que a mí me hizo Hizo leer el chat del principio al final fue el canal de las emociones porque nada sí. quedaba ahí duro, ¿entiendes? La que ponía pa 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 y dije, Uf, tengo que seguir, tengo que seguir porque esto pero nada más, es decir, Alex no, no hablaba prácticamente, compartían información, Roberto le dije, digo, Roberto, eres aburridísimo. Ah, no, o sea, no se él, se es... ¿por qué me casé contigo? ¿Qué hago? <laughs> claro, <¿no>? digo, <laughs> exacto, o sea, no, no había nada, de hecho, ¿por qué no tuvo ese chat? Trascendencia. Trascendencia. ¿Por qué? qué? Es si eso llegó a la seguridad del estado, a todos los programas estos del otro lado de Cuba, ¿no? A todos los enemigos de Otaola, de Roberto, de, de, de todas de Eliezer, ¿por qué no trascendió? Porque no se dice nada, uh -huh. nada que se pueda utilizar en su contra. Porque, todo porque se tres, ha dicho y ya. Y además porque son tres mil y pico de páginas. Pero que yo me las leí. Que nadie se las lee, porque bueno, Alicia. somos a, Alicia. Pero Alicia somos así. Somos, somos así. Normalmente sí. hacemos buscar. Eh, a ver qué dicen de mí. Roberto San Martín. Si no, todo lo que no aparezca como Roberto San Martín, Ole. ya nadie lo lee. Y eso es lo que pasa. En este mismo tiempo, cuando se filtra el chat, ustedes eh, bueno, eh, se da un problema entre todos los influencers, sobre todo votadores y eso, con analogías de Lora, que era muy amiga de ustedes. Ah, y de repente ustedes también Dejan de compartir con Lola. No, ¿Cómo? ella con nosotros. Oh, bueno, ella con ustedes se, se, se fragmenta la relación. La relación sí. ya deja de existir. ¿Pero sabes por qué? Ajá. Ahí, ahí voy a preguntarle por qué y cómo se sintieron Porque ustedes. Porque dimos nuestra opinión. Okay. Porque eh, cuando pasó esto, eh, bueno, ellos se pelean y nosotros tenemos un programa y nuestros seguidores nos decían que querían saber nuestra opinión porque claro. yo tengo que censurarme porque lo que yo pienso a pesar de que tú seas mi amigo es, no 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 es lo que tú quieres escuchar además lo hicimos con una educación y con y con y con un cuidado con un cariño, con hacia un cariño ella. Con un, pensando además que podíamos eh, nosotros pensábamos que podíamos dar nuestra opinión y mantener a los dos la amistad de los de los dos porque claro. una cosa no tiene que ver con la otra porque, Exacto. Si, porque si yo pues si yo no. mañana creo que algo que tú dijiste está mal uh -huh. yo lo voy a decir me parece me voy a hacer me parece que se equivocaron o, te, o lo que sea o te llamo que yo lo hice ¿Y tú la, la llamaste sí, la llamé no. antes que nada sí. lo primero antes que a nadie además la llamé hablé con ella Tuvimos una conversación larguísima donde yo le dije todo lo que yo pensaba y terminó la conversación. Bueno, vamos a, vamos a terminar aquí. Ya yo oí lo que tú me dijiste, que no sé qué, pam, pam. Y al otro día fue que di mi opinión. Que dimos nuestra opinión. Y cuando terminó la opinión, yo recibí un mensaje así. Con cosas que me parecían totalmente fuera de lugar, totalmente injustas y totalmente que no cabían entre amigos y cortando la relación con nosotros y cortando así ya claro. y yeah, so, bueno de, okay, de, después que ya pasó que se formó todo esto ustedes están dispuestos a seguir con su amistad pero obviamente dando? dando su punto de vista claro, su claro, opinión claro. pero en ningún momento ustedes dijeron voy a cortar contigo no por supuesto que no yo no quiero era cortar que con se nadie se había equivocado no. o sea mi opinión personal era es verdad es un vídeo eh, desafortunado, desafortunado totalmente. desde que empieza hasta que termina pero yo mmm... es el video que hace defendiendo a Lenier exacto el de, exacto claro. y de mete claro. ella hace un no comentario cantó. sobre Otaola que mm. es donde me, donde Otaola se molesta tienen ese riff y rafa y tal y nosotros opinamos sobre eso claro. nosotros dijimos yo dije el tiempo pone a todo el mundo en su lugar y yo creo que ella se equivocó pero que no va más allá nosotros ¿no, nadie ha hecho un video de mierda alguna vez es como ustedes, ustedes mismos en esa misma línea eh Yendo en contra de la percepción que se puede crear de no estar tienen una agenda. Ayer mismo lo vimos en el caso de la diosa y Ali. Exacto. Yo, puedo, yo pudiera poner mis manos en el, no, no, en el fuego, porque rojo es un cabrón. Pero yo pudiera eh, <laughs> más o menos eh, eh, apostar, ¿no? De que ustedes están más alineados con el discurso de la diosa que con el discurso de Alice Por supuesto. Pero en este caso, ustedes no están de acuerdo con la actitud de la diosa. Lo dicen y no quiere decir que ustedes ahora sean enemigos públicos. Ni de la, la diosa, ni, ni, la diosa ni la diosa me llama y me dice, oye, ¡Ah, lo que dijiste que no me gustó, que claro. no sabía. Sé porque yo he dicho mis cosas de la diosa que me han gustado y mis cosas que no me han gustado. Es tu opinión. Es mi opinión. Y, y yo puedo tener mi opinión sobre ti y no quiere decir que yo crea que tú seas una mala persona. Yo creo que yo tengo una opinión sobre ti en determinadas cosas. No me gusta cómo te crece la baba. Exacto. Va, bueno, yeah. está bien. Ya, no pasa más nada que eso Eso no nos va a, 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 a distanciar Y es más, a la diosa la queremos A la diosa la respetamos Y nos parece una persona espectacular Ali, no la conocemos Bueno, yo no la conozco No me interesa conocerla Y me parece que no es espectacular en base a eso yo doy mi opinión claro. de las cosas exacto. es decir porque yo quiero a la, a la diosa y porque yo eh, respeto a la diosa no quiere decir que yo vaya a apoyar todas las acciones de la diosa si me parece que algo es equivocado lo digo con todo el respeto del mundo ahora si tú lo interpretas como una ofensa entonces un, un problema personal. de interpretación por tu parte exacto ¿quién, quién creen ustedes que filtró el chat? su opinión analogías de Lola seguro creo en mi opinión Ajá. y estoy casi segura es un chisme dicen por ahí murmuran chismean <laughs> han platica. ¿Tú sí. so, so, crees que ya claro, sí. está, está comprobado. Está, está casi que. No, está casi, no. Está, está tú, comprobado. Se puede comprobar. Cuando tú, sales, cuando tú sacas un chat, tú sabes quién manda. Cuando tú sales de un chat, tú sabes quién salió del chat. Exacto. Porque dice. Fulano left. You Fulano left, 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 left the o the you left the chat. No, incluso si tú filtras un chat. Eh, no, no, no sé. Porque sí sé cuando le tiras un screenshot, sabes leer quién es el que está mandando. No I sé. Know. Cuando se printé un chat entero, porque pero, nunca he tenido un chat. No, no, no es fácil que eso. Cuando ella dejó el chat pone el, la última conversación que pone imagínate no recuerdo 16 de julio ah. you left the chat si tú en el chat original, Citrado. que lo, no el, el original, el original que, lo el ellos, que yo tengo para, van para a esa para fecha con analogías de lola dejó el chat ah, o ya. sea entonces comparas el filtrado la fecha you left the chat you vale con el que tú tienes y ponen el, a los que dejó el chat wow. o sea, es que... después oh, de claro. eso después de eso han sentido ustedes especialmente tú Robert que te ibas con más gente conoces más gente no es el caso Alicia cierto tipo como que de desconfianza te cuidas un poquito más de con quién habla con quién dejas hablar y a quién sí, dejas entrar claro, a tu círculo claro yo siempre me he cuidado yo soy, okay. yo soy una persona extremadamente desconfiada siempre no me gusta hablar así pero a partir de ese momento porque yo nunca te lo juro por mis dos hijas jamás pensé que se fuera a llegar a este nivel de dejar un chat, de filtrar una conversación privada. De... Ahora estás más paranoico. Entonces ese es un nivel de baje, claro. de bajeza Ahora yo eh, no. Muy ahora, ahora yo no hablo, ni grabo, ni dejo, ni, ni digo nada. Encuentras a... en parques. Ya, es, se porque... <risa> <risa> ya se dan cuenta por qué. Ya se dan cuenta por qué yo nunca contesto al chat porque aquí sí, machete en sí. cualquier momento nos filtra un chat. <laughs> o sea, ahora te encuentras en parques en la noche con un sobre todo así. Sí, El lugar, lugar es abierto. Se va... y, y se pasan se pasan una carta por un periódico. No es mañana, sí, mañana no vemos Y se va ¡way! No estás grabando. Oye, me, eh, ¿reciben ustedes todas las mañanas una llamada de Otaola diciéndole que tienen que decir? Todas las mañanas. Sí, la <laughs> es, es un memo. Es una tontería. Es una, y, y como lo dicen, brother. Es una tontería. Le, le dicen, dicen el CDR, le pusieron el CDR. Le dicen que son el eco de, de, de Choto Otaola. Y los he visto yo personalmente mil veces, y incluso en contra de la misma opinión que tenga. Si una claro. cosa no tiene nada que ver con la otra, es que yo no yo no puedo ver todos los programas. Uh -huh. No puedo, me encantaría, pero no puedo. Yo estoy a cinco horas de diferencia. Otaola se acaba en mi casa a las dos y media de la mañana. Tuve que me voy a quedar despierto para ver todo lo que dice Otaola. Sí. Entonces, hay veces que yo estoy diciendo algo y alguien me dice, pero eso no fue lo que dijo Otaola. Y yo, ah, bueno. Imagínate tú. No, cuando estás eh, de acuerdo con, con lo que pueda decir Otaola, entonces... Eres el perrito de Otaola. Ajá. Cuando no estás de acuerdo, es que Otaola no dijo eso. Y, al final, uno tiene que dar su opinión independientemente de lo que piense el resto del mundo. Del fiel a lo que tú claro. piensas, porque claro. eso es lo que te hace real. Exacto. Si, si tienes eh. una a nosotros nos pasa bastante acá. Nosotros el otro día anunciamos que íbamos a, a hacer un public endorsement a la campaña de Otaola y a momentos fanáticos nuestros. Oye, pichi, que no sabe! Está bien. Es decir, lo explicamos acá. La, lo bueno que tenemos de vivir en libertad es que usted tiene el derecho de votar y no votar por quien le dé la gana yo estoy diciendo por quien yo voy a votar por quien yo quiero votar claro. si tú quieres hacerlo hazlo yo no te estoy diciendo oye si no votas por otra hora te voy a votar de la membresía no, no igual ah. que ayer, ayer cuando terminamos el programa me escribieron varios seguidores me he decepcionado de ustedes nunca pensé que fueran a pensar así y yo les perfecto eso es lo mejor porque en la diferencia está la democracia. ¿verdad? Claro. Si todo el mundo piensa igual, no estamos en democracia. No. Estamos en socialismo, en comunismo o en Además, una dictadura. Si ya sabes lo que voy a decir, ¿para qué vas a verme? Exacto. Claro. O, sea, que, 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 o sea, tú te estás creando una imagen de cómo, de cómo yo tengo que ser y cómo yo tengo que pensar. No, o sea, yo un día puedo opinar algo distinto y no pasa nada. De hecho, nosotros en nuestro programa tenemos muchísima gente que todo el rato piensa distinto y sin embargo nos ve porque hemos querido sembrar eso. El, nosotros un no espacio, bloqueamos a nadie claro, no, no, un no. En, el un que, en el que podamos estar en desacuerdo y podamos convivir y podamos disfrutar y divertirnos. Creo que poco a poco se va, cons se va consiguiendo. Hay gente que, que va al, al chat, que yo sé que va a joder y que yo le digo... Tu comentario no lo voy a leer. Ajá. Nunca. Puedes decir lo que quieras, pero yo no vuelvo a leer un comentario tuyo porque hay cosas que han pasado. Y están ahí y Algo. siguen comentando. Y yo sigo diciéndole, no lo voy a leer. <risa> <risa> no, este, hace un tiempo atrás, eh, hace mucho tiempo atrás. Estaba buscando, porque yo veo el programa de ustedes, yo lo veo bastante. Yo veo, yo veo otra ola y los veo ustedes. Cuando estoy por la noche en la casa y estoy haciendo algo, incluso para, a veces para escribir serrano, nosotros nos ponemos a buscar cosas y nos monitoreamos ustedes dos. Porque ustedes son los que más se están, se acercan, ¿no? Tanto a, a la, al tema político como a la farándula, porque tocan ambas cosas en el show. Fíjate que ahora, por ejemplo, cuando está el tema de la hora ola, que a mí no me gusta. Yo siempre empiezo a escuchar a, ver otra ola y cuando empieza a... A la gente a, a cantar y eso, yo lo quito y lo pongo a ustedes y me pongo a escucharlo. Que ustedes. te voy a decir algo, eh, hay que empezar a ver esa parte porque se forman unas broncas sí, ahí. Sí, sí, ya etc. me lo dijeron, ya sí, Pero por eso entre la, la señora sí, que sí, Tremenda chumería ahí. Sí. Hay más acción ahí que, que en, en cualquier otro, con otro lugar. Brother, eso sí, es un Big Brother sí, ¿no? con Pu cantantes. Puede ser, puede No, ser no, no el otro ya. día estuvo la batalla de los Grammy. Yo tengo entonces cuatro Grammy. Entonces se forman buenas broncas ahí que hay que empezar a verlo. Y entonces, en esa misma línea, yo, ¿sabes? Me pongo a mirar las cosas que hacen ustedes y estoy viéndolas hace mucho tiempo. Recuerdo hace muchos. Casi un año dos años atrás, eh, eh, tú haces un comentario sobre el programa de Carlucho. <laughs> Sabía que iba por ahí. Y tú dices, esto no va para ningún lado. Esto es 20.000 gente, 20.000 cámaras, no va para ningún lado. Carlucho, no es sostenible. No es sostenible. Carlucho te lo guarda y al año, Carlucho te lo saca. ¡Flaco! Ay, sí. Dime, dime que ahora. Eh, no, grábalo en piedra. El hijo no sé quién, grábalo en piedra. Pasa otro año y Carlucho cae en desgracia. Y se larga. De, de, de ahí pierde el programa, se pierde toda la vaina. ¿Cómo te sentiste? Y conmigo no me gusta que le vaya mal a nadie. Yo, de verdad, yo digo las cosas siempre con, con ganas de reírme, de joder, de pasarla bien. Yo sin, no maldad. Tengo, sin, sin maldad. Sin claro, maldad. Yo no tengo claro. nada en contra de Carlucho personal que yo quiera que le vaya mal. Mm. Pero me gusta tener la razón. <laughs> sí, me gusta en un momento determinado decir, viste, brother, te lo dije, Qué te iba a pasar y, no, y más cuando te lo sacan en cara y, así, más, cuando, y más cuando lo sacan con, y con y no y con esa guapería porque sí. además es, es guapo y de ah, 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 porque yo sí soy guapo hace poco le hice una entrevista a Yurán. y se le ocurrió decirle a Yurán: quién te quién te que yo sé quién quién fue que lo metió a esto, en esto a Yurán? fuimos nosotros okay. ¿Quién te metió en esto? Y Durán, que es cobarde. <laughs> Ay, no sé, no me acuerdo. Dice, pero, pero qué, ¿a qué pareja tú has visto que le vaya bien haciendo ah. esto? Dime, ¿quién ha tenido éxito haciendo esto? Nosotros. Sí. Yo estoy en mi casa. Yo sigo viviendo en la misma casa. A mí no me ha mudado. Yo no me tuve que comprar un apartamento. O, o alquilarme en Ocala. Ni nada de eso. Yo sigo en mi casa. Estoy haciendo las cosas bien. Y me va bien, brother. Me y, va súper bien. Esto. Y vivo de esto. ¿Y la relación con Yurán Luna cómo está? ¿Cuál? No, no existe. No existe. Usted eran pana también. Sí. Yo, mi hermano, yo... Se le han mirado gente, Robert. Hombre. es si que le digo, solo, solo le quedo yo. Sí, sí. <laughs> yo <creo> que <laughs> hay, hay una mano negra detrás de ti que te está espantando a todo el mundo. Sí, ¿Quién no? será? Yo ya, yo ya tengo la, la convención de que yo no tengo gente a mi alrededor que me, Yo, usted, dos o tres gente así que yo sé que están ahí. Hasta que tenga ahí, hay un día que de pronto se viran igual y no pasa nada. Claro. Yo, yo he aprendido a estar solo, a hacer mi contenido solo y. Y, el, y... ojo, ojo, solo no. <laughs> ha perdido amigos, pero ha ganado una cantidad de, de seguidores. seguidores que además eh, nos apoyan, nos quieren, nos respetan. Nos, se convier se nos convierten en, 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 en la nos, familia. ¿Sí? Nos dan el cariño y, y, y eso que uno necesita para tirar para adelante. Claro. Oye, si antes que se vayan de mami, eh, me gustaría invitarlos a que pasen por un lugar que se llama Delicates en Bayanis, que hacen unos uy, cakes, unos pasteles. Uy, visto eso. Eso eso es. no, no he estado, pero he, he visto las fotos. Eso es una maravilla. Tienen lo, lo, los charlos que se llaman cakes de, de Carlos en español y los hacen de cremulé de coco de Nutella de dulce de leche tienen una cosa las niñas ustedes están grandes pero pues, si estuviesen más pequeñas ellos hacen ahí como la hora la hora de té entonces para pa los niños y toman tecito y toda la vaina se los recomiendo señores están en el 128 47 de Sahuila, 42 calles y tienen otro en el international mall Chequen a Delicatez by Janis. También me quiero traído por Ellie Wellness. Ellie Wellness, mira, si tú estás un poco sobrepeso y no has podido bajar, has hecho dieta, el ejercicio no es para ti, pues yo te recomiendo que pases por donde está nuestra amiga de Ellie Wellness. Ella tiene ahí unos tratamientos para bajar de peso que son súper efectivos. También eh, pone Botox, también quita verruga. Yo me quité una verruga que tenía aquí, que era del tamaño de esto. Eh, que hace, hacen todo ese tipo de servicios, Botox. Así que si tú quieres hacerte cualquiera de estos servicios, eh, te recomiendo que visites a nuestra amiga de Wellness Eli wellness. wellness, ¿en qué dirección está Eli Wellness? Primo 29. Flagger. 2950, West Flagger. Eli Wellness. López, cuéntame de la tienda de nena. Eh, la tienda de nena donde puedes, eh, puedes activar esa, esa, eh, eh, esa relación muerta que tienes, eh, la puedes activar en la tienda de Nena.com, eh, donde tienes lencería, tienes, eh, tienes tus aparaticos, eh, tus aparaticos para, para, para ¿Sexual? Sí, son ¿Sí? para lubricación. ¿Te Hay lubricaciones. Me está haciendo cosquillita ay, ahora mismo. Ay, ay, eh. dar, eh. Chico, es que eh, lo estoy disfrutando. Tático. Yo, yo lo disfruto. Yo me pongo a pensar en esas cosas y nada. Me, Por eso me, me río. Sí, me imagino, me imagino esa esos esos días de excitación lo puedes recibir todo en la tienda de nena.com oye ahora que ustedes van a comprar casa y van a tener casa nueva necesitan ventanas y puertas de impacto los mejores, sí. son, sí. los mejores son nuestros amigos de rey los yo acabo de poner las mías y puse las todas las ventanas y puse las puertas con ellos tienen tremendos planes porque tienen eh, si tienes buen crédito te financian eh, ¿sí, si se financian o financian ya que están aquí los Financia. dos. financian verdad sí porque es otra cosa que quiero hablar con ustedes son los que mejor español hablan <laughs> Ay, y <laughs> joden a los que hablan mal español sí. que es muy pesado también <laughs> a veces también, es, es usted eso actora es o actora yo, <laughs> soy yo soy yo soy yo yo ok, hablando. financian. Este, eh, Yo puse las ventanas, entonces hice un programa con ellos que me la financiaron por 18 meses sin interés. Eso es como de tener dinero en efectivo. Claro. Vas pagando poco a poco y no tienes que pagar ningún tipo de interés. También tienen un programa que se llama el programa PACE que te lo ponen en. Eh, lo financias a 30 años. Solo que pasa por la ventana son kilos. ¿Y, van ¿Y trabajan en toda la Florida? Trabajan en toda sí. la Florida. Ah, qué bien. Son nuestros amigos de, de, dale, de Los dale. LAS Ahora mismo están haciendo construcciones para pa lo que es Lija y que hay Coral del otro lado. Así que si ustedes están donde se vayan a mudar, que no lo vamos a decir, pero ya sabemos, eh, <laughs> ahí llegan ellos también y le ponen sus puertas y ventanas. 786-732-0362. Siguiendo con el chisme. Quería decir algo. Sí, cuéntame. Cuando antes te comentó, Roberto, la razón por la que nos venimos a los Estados Unidos, ¿verdad que está fatal España? Pero también eh, yo me vengo por la tienda de Nena. Ah, oh, yo, soy, eh, yo soy periodista. Eh, ¿no? eh, pausa, eh, pausa, pausa, espérate, pausa, pausa, pausa. Espérate, que ya no sabes dónde se metió. <laughs> yo soy fan o sea, eh, de Nena. Hay mucha gente que. Roberto, Roberto, no, eh, pero sería eh, tú como esposo. <laughs> tú puedes corregir. ¿En qué, en qué ha fallado, Roberto? <laughs> O sea ¿en qué, ¿Qué tan malo Tienes que ser tú En la cama Para que tu mujer Se mude Seis mil kilómetros Para tener la tienda De nena seca O sea El es el, la peor O sea el, el mala hoja Más grande del mundo Tiene que ser Roy. No. Cuando tu mujer te dice Bueno sí El problema España es malo Pero la tienda de nena Que necesito No ya, roe, bro, de La paga y vamos La gramática Esta fue la mensaje. que filtró el chat Esta fue la que filtró el chat La gramática del mensaje Traducido no, al cubano no ¿Dónde decir... está el error? ¿Dónde está no, el error? No, no, no es que no puedo decir nada no, 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 no. eh, Sí, señores sí, A sí. ver, que no, no es para hundir a mi esposo No, es? casi nada no. Ah, eh, Inversión en propiedad Vender el negocio familiar No, no, cuántas cosas, ¿Cuántas ¿Podemos, cosas? podemos dejar esto aquí, por favor Ya, podemos pasar ya, bueno. Esa es la exclusiva del show ¿Por qué? ¿Por qué se viene? ¿Por qué, ¿Por qué no se viene? Ay, y, 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 lo, y lo más jodido es que este cabrón está representando un país. Sí, entiendes? Este hombre está representando un país porque cuando yo digo que no hay nadie con más presión que un cubano que está casado con una extranjera, ¿sabes? Tú estás representando una bandera, bro. Tú estás representando al hombre cubano allá afuera. Entonces, imagínense la representación que tenemos nosotros ante España, <laughs> que, que las españolas se tienen que mudar para acá para tener la tienda de nena cerca. Eso es lo que es un cubano en la cama. Ya usted sabe lo que es un cubano en la cama. Ay <laughs> oh, Dios mío. Oye, fuiste al teatro el fin de semana. ¿No te encontraste a Alexis por allá? coincidimos en el mismo espacio coincidimos yo sentía yo sentía el, 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 las la radiaciones de odio sentía, tipo, ¡oh! y yo decía pero ¿qué es lo que pasa? ¿por qué? porque además no sabía que había otra obra después Ajá. y cuando se acabó la obra dije bueno ahora viene la obra tal de tal y yo dije ¡ah! amigo coño por eso me estaba doliendo tanto esta oreja claro me estaban tirando para acá ¿no te dio por quedarte a verla ni nada? no, no es que yo no cometo dos veces. Esa relación no tiene arreglo, ¿no? Esa relación está. Yo no, yo no lo creo. Yo no creo. Yo es tampoco. La relación fue que... pues siempre laboral. Ahí claro. hubo amistad, ¿no? Nunca, 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 nunca fui no, nunca fuimos. Entonces no vas a a trabajar. Entonces, el, el punto de vista laboral, ¿no no crees que puedas re regresar a trabajar con. La pregunta con es: tú quisieras. Yo no quiero, pero yo te aseguro que si yo me mañana tengo un millón, dos millones de seguidores, igual me vuelven a llamar. Sí. Y sí. yo me voy a dar el gusto de decir, no. Bueno, yo creo que si te escuchan no lo va a hacer aunque quisiera porque lo estás dejando. No hay vergüenza. No, <laughs> no hay vergüenza. Pero, desde... pero, 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 pero él ha trabajado con personas que ha tenido por supuesto, problemas. Por supuesto. Yeah. Creo que en esta hora nueva que está, según los chismes de pasillo que me han llegado uno de los actores que está en la obra tuvo problemas con él en el pasado están trabajando de nuevo me imagino. una cosa a ver es que yo ahí veo una diferencia uh -huh. yo eh, creo y esta es mi opinión personal cada vez que digo eso es que, te es que lo que viene me es... encanta <risa> <Ahí> <risa> yo subo el volumen de Chovio espérate <laughs> lo que ahí, ahí yo estoy ahí, mira cuando yo estoy escuchándolo a ustedes yo estoy escribiendo algo y entonces cada vez que Alicia dice esta es mi opinión pongo pausa abro la pantalla de ustedes y me siento así a ver <laughs> lo que va a tirar es demandable <laughs> no, no, porque... y, y cogemos una hojita y ponemos Ideas para Serrano. <laughs> A ver, eh, él ha podido tener, y ya te digo, es mi opinión personal, eh, estoy elucubrando, ¿no? Es, según mi experiencia por lo vivido, uh -huh. eh, yo creo que Alexis Valdés ha tenido problemas con otros actores, eh, pero lo han solucionado porque se ha quedado ahí, porque no, no ha trascendido. Ya. Yeah. Tú crees que no. tuvo problemas, pero ha salido esa persona. De no, no filtrado un chat. No. Eh, no, ni han, ni han aparte, hablado públicamente. Yo creo que. Roberto ha tenido problemas con Alexis, pero además yo creo que a Alexis nunca le gustó a Roberto, siempre lo cogió para trabajar por pura necesidad. Okay. Porque no había, no. Había que hacer algo rápido y qué opciones hay en Miami para estudiar un texto en, por ejemplo, dos semanas y sacarlo. Pocas. Sabía que él podía y lo hizo. Pero yo sé, porque a mí sí se me dijo que a él no le gustaba y no tenía buena opinión sobre Roberto entonces en cuanto a lo personal porque obviamente lo en lo personal, laboral tenía que mamar porque ni lo laboral, no ni, ni en lo laboral yo sé que yo sé no le gusta, no le gusta por ejemplo que trace la R eh, esas cosas entonces, eso, son cosas que a él le suenan y le suenan mal y no sé qué lo que pasa es que al final quien levanta el teatro soy yo claro. entonces ahí te tiene que joder sí si, sí si... Alexis Valdés no le gusta a Roberto como persona, no le gusta a Roberto como trabaja, pero sin embargo lo cogió. En ese momento laboral tuvieron problemas de, pues eso, de, de dinero, de que quería bajarle todo el rato, o no pagarle, o no pagarle, no, bajarle y demás. Y luego Roberto sale tranquilamente en su programa y cuenta toda su experiencia negativa con él. Yo te digo que ahí esa relación laboral está muerta, no, está vaya. Lo eh, siguiente. Lo siguiente. O sea, y, lo, y lo... A mí no me gustaría personalmente que Roberto volviera a trabajar ni a con mí, Alexis me, ni Valdés. A mí me gustaría volver a caer ahí, ¿me entiendes? Tendría que ser una necesidad. Pero entonces, imperiosa. ¿qué mensaje estamos enviando cuando, cuando uno se atreve a denunciar una situación y a una persona que tenía una imagen completamente equivocada? Porque Alexis Valdés era aquí un dios, mm. un dios simpático. O sea, es que me recuerda muy Muchísimo a otro personas en España que regalaba delante en la tele a todo el mundo y por detrás, que yo trabajé con él, eh, era, un, era un muy tirano, mala, un, un tirano. tirano, que era el productor de Aquí no hay quien viva, el sure. dueño, igual, la, el mismo tipo de persona entonces no el mensaje no puede ser yo lo pasé fatal no sé qué y mañana trabajar con él porque entonces no fuiste feliz trabajando con Alexis? no 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 te lo digo yo yo, yo lo hacía porque, porque, porque lo necesitaba claro, exacto lo actor. necesitaba pero como 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 actor estuviste eh, en un proyecto que en su tiempo tuvo tremendo éxito claro. so, o sea esa parte te hacía feliz o lo veías no, como no, un trabajo a mí el proyecto me gustaba, gustaba yo me mí, sentía no. muy bien además si tiene una cosa que va a la obra, eh, la monta y después eh, va de vez en cuando. Si acaso todas las noches a saludar, después, pero cuando ya se está acabando la obra. No es un tipo que lo tienes ahí todo el día y eso te da la tranquilidad. Porque yo me va muy bien con los demás que estaban trabajando. Casi, Yubran, Zahari. Eso sí era una familia. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pero uno no se siente bien cada vez que tiene una persona que uno sabe que la está... Juzgando, te estás juzgando tu trabajo y te lo estás juzgando por debajo, a la mala, siempre. Okay. Siempre, siempre. Y sí, no son aunque, críticas constructivas. No, no, no aunque, le, aunque le guste, aunque esté funcionando, aunque a la gente le guste, él nunca estaba contento conmigo porque yo sé que yo no le caía bien. Yo lo sé desde el primer día. Y a mí a Alicia me gustaba. Yo, yo llegué aquí a esta ciudad siendo fan. Fan, pregunta a Alicia. Uh -huh. Fan, que la primera vez que me, pro, me propuso eh, oficialmente gay, a mí me propusieron oficialmente gay, y me propusieron otra obra y yo lo llamé a él para decirle, me están proponiendo otra obra y me dijo, "No, no, tranquilo, hazlo, hazlo, hazlo que esto se demora." Fíjate a qué nivel de de respeto, ¿eh? de, respeto de decir, "Coño, yo quiero trabajar contigo." De sí. verdad. Pero me fue decepcionando una y una y otra y otra y dije, "Bueno, ya." Es que no se puede conocer a los ídolos. Exacto. No se puede es porque verdad. Te pregunto, ya que tienes tantos años de experiencia en el teatro, mucho más que nosotros. Nosotros nada más tenemos 31 la función de experiencia. <laughs> no tenemos más que eso. ¿Qué consejo nos das a nosotros en el tema de actuación, por ejemplo? No trabajen con Alexis. <laughs> <laughs> en el tema de actuación, de cómo manejar un grupo, esas cosas, ¿hay un consejo que tú nos puedas dar a nosotros? Yo siempre, eh, lo, lo, lo mejor que uno puede sentir en el teatro es que te estás divirtiendo ah, y sí. tú logras divertirte todas las noches a pesar de que lo estás haciendo para siempre. o 200, o 500 personas todas las noches, a pesar de que tienes que aprender decir un texto bien, a pesar de que tienes que cumplir con un chiste y con un resultado. Si dentro de todo eso tú logras divertirte, lo estás haciendo bien. Sí. Que, que un día quede mejor, un día que peor, que haya una cosita más, una cosita menos, que siempre se puede mejorar, que siempre uno puede crecer. Todo eso está bien. Pero lo importante es que no dejes de divertirte. Porque si dejas de divertirte, el teatro puede ser lo peor del mundo. Sí. Porque, porque no puedes parar. No es que esto que de pronto nos equivocamos aquí y decimos, vos oh, contamos, vamos a empezar de nuevo. No, el teatro no puede parar. Y si te pasa. Que a mí me ha pasado como actor, que de pronto el primer chiste, no lo encajaste, no lo dijiste bien, o, o, o no tuviste el resultado, y te quedas ahí. Esa, esa obra, esa función. Es una tortura. Es, es una, una mierda cultura. porque estás todo el tiempo pensando en lo que te salió mal. Es así. A mí me, lo que me gusta del teatro es eso, que no tienes capacidad para... Tienes que, que, que resolver, 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 resolver. Ese, esa adrenalina del teatro... La gente dice, porque teatro es aburrido. No, si el teatro todas las noches es distinto. Aunque tú digas lo mismo, todas las noches pasa algo que te hace la obra distinta. Nosotros hicimos 32 funciones y todas fueron distintas. Claro, o sea, sí. aunque el texto es el mismo, eh, y es lo que tú dices, el que eso al principio te puede chocar porque hay, hay, a, tú sales en la primera función el día uno y se rieron en esta parte. Entonces en la 2 no se ríen en esa parte, se ríen en otra. Claro. Entonces todas las funciones son distintas y no puedes dejar que eso te trabaje porque. Es lo que tú dices, es en vivo. Eh. Claro, porque te quedas ahí, te quedas ahí. ¿Por qué no se rieron el eh? chiste este que se ríen todos los días? No, no. Y te metes en ese canal y se te olvida claro, y tú te, se te, completo. Te, te vas completo Te vas de la te hora. Va, te vas, te vas. Te hago una pregunta. ¿No han pensado hacer algo ustedes juntos en el teatro? Lo tenemos pensado. ¿Y en vivo? Lo tenemos pensado. Porque tienen buena química. Tenemos buena química, lo tenemos pensado, lo que pasa es que Alicia tiene mala memoria. No tengo memoria, a mí me tienen que poner un pinganillo aquí. No, no es... memoriza. No, no memoriza, ¿Eh? no memoriza. ¿Qué fue lo que dijo que le tiene el Capitán Un pinganillo. Pinganillo, machete, eso es una cosa que hizo los españoles. Eso ¿no? está en Machilo. la tienda de nena, <laughs> entra ahí, y busca. No es una pinga cubana. <laughs> es una pinga chiquita. <laughs> ¿Cómo llaman aquí, Robert? Eh, un, es un aparatito que se pone en el ah, No, no, pero yo, yo he pensado, inclusive, con esa dificultad. que bueno, Alicia no se puede aprender nada de memoria. Ah. Con esa dificultad que tiene, yo he pensado hacerle un personaje que entre con el guión a, a la escena. A la escena. Está genial. O okay, que... Okay. No se, o que no se sepa la escena, pero que todas las noches diga, bueno, usted sabe que yo no me sé todavía y que yo le diga, no, lo que tiene que decir es esto, así, no sé, eso es, es, es una cosa por, que tengo que Pero pueden hacer algo como lo que ustedes hacen, como el show o, de ustedes también, show también, algo época, parecido, época, porque época nosotros también. hacemos el podcast en vivo también y funciona. te imagina que hay un script en, y ella entre, en, y ella está uplifting completamente todo lo demás? Sí, que esté la voz por arriba de ella y ella doblando. No, 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 no <laughs> que ella entre a decir lo que le, le pasa, o no, sea, sí. que ella reacciona normalmente a lo que está ocurriendo sí, no, ya, que, ya, sí que sea un personaje que, que sea totalmente sí, hay que inventar algo de eso cuando sí. cuándo, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo es bueno? vas a trabajar en una obra con los pichigoy roben coño en cuanto, <laughs> eh, yo estoy Oye, yo me pregunta todo el mundo todo está, el mundo claro. yo, yo pensé que en la segunda iba a entrar pero vi que me dieron ahí no que no estás aquí todavía de pronto de pronto no ahí puesto a y yo dije oh, ah bueno también me dejaron <laughs> fuera de esta, ah bueno es que no estás aquí te, te llamamos y te dijimos cuando regresas mire no regreso en junio y, y ese, te, vas, ese, ese. te vas ahora, que incluso ahora vamos a poner la obra en Tampa. Te hubiésemos llevado a hacer la obra en Tampa, que es una vez. ha hecho la sierra, aunque es una vez. Y ahora empezamos en abril el, el puesto de oro hasta, hasta mayo. Pero tú regresas en junio. En so, si regresamos en septiembre, donde, donde vayamos en septiembre, ahí va a estar. Vale, la, de, la tercera parte. Ya la va a ser para la tercera parte. Pero sí. es que además, no, no, no. esto es. El, yo siempre lo digo, ustedes son. Como la nueva generación De la producción en teatro Esto es el principio Sí, claro Sí, sí no, no, claro Cuando Robert ahí tengamos Los personajes abuelitos no? Ya tenemos claro. Oye, cogí una fama de viejo En esta ciudad Oye, ¿me, te ves mejor ahora Te ves, ¿Te ves más claro, rejuvenecido Está flaco claro. Estás bien, estás en forma Estás haciendo ejercicio, Tú haciendo ejercicio. Pero no se le para Pero si le Alicia, no quieras arreglarlo no, ahora caso, No lo yo, quieras arreglar Yo quiero arreglar. preguntar algo Ajá. ¿Vale? Y esto es una pregunta para Nena Para cuando venga al programa Viene mañana A ver, Nena ¿De verdad la gente que va a tu tienda eh, Son personas que tienen problemas O son personas abiertas Y que, que no disfrutan. tienen ningún problema que y, y que disfrutan y comparten? Casi, dame, dame... casi siempre Casi siempre vienen con la muela Que son abiertas Pero es porque tienen problemas <laughs> Mira, Machete te va a hacer la entrega De un regalo que te tenemos acá eh, De que la tienda de Nena De la tienda de Nena Lo ojos, porque sabía que tú venías hoy es ¿Eso el, qué coño ¿eh? es? ¿Ese que está sellado? Sí, ¿Ese es que ay, sellado. está usado? ¿está no, 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 abierto? no, 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 ábrelo, 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 ábrelo porque lo sacamos <laughs> Para enseñar el pomo. Ábrelo. Eso es eh, un vitalizante. Mi padrastro lo está tomando y mi mamá se lo da toda <laughs> la mañana. ¿Cómo se llama esto? No, en serio, es bueno. Eso, eso es para es que la mandanga. Un... Sí, eso Todas las la tomas... mañanas te tomas un. Una... Alerón Gold. Sí, te tomas, mira, te tomas un. Una un copita. Guchito, una copita, Rucutú. Y ya. Y a subir a Alicia a un ataque. <laughs> Una pregunta: ¿eh, ¿Lo puedo tomar yo? No, no, es para no, Alicia, no, para Alicia. Para no, Alicia, no, no, no cuando no, viene a ver, ver <laughs> estoy entollado hasta aquí. <risa> cuando viene <laughs> a ver, Chuchito <laughs> tenía razón. <laughs> La de Vladimir, que ese personaje se extinguió completamente, ¿no? ¿Qué? ¿el Vladimir? Sí, sí Vladimir. Vladimir se, eh, yo sabía también Hablamos que. Hablamos de Vladimir, de, no de, de nuestro Vladimir. No, 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 no de Chuchito. De Vladimir. Nosotros de el, lo conocemos hace muchos años. No me molestan al artista. Vladimir más viral. Vladimir más viral. Yo sabía que ese es un personaje que se, que, que iba a coger y que se iba, y, yo, y lo aguantaba porque yo quería que Alicia lo, yo decía no voy a tocar mucho para ver si, si llega a que eso lo, eh, eso lo crearon en Paris City para joderlos a ustedes. Yo creo que sí, okay. yo creo que sí, como el otro, el Pasivo la, Black. ¿Y que, qué le pasó a ese, el agua engolada donde Creo quedó? que está trabajando en una gasolinera, tengo que pasar por ahí porque bueno, tengo pero es un que, poco eh, gasolina. Eso es un buen chisme porque lo que pasó con Pasivo Black. Lo grabó a eh, usted, no, ¿no? Grabó Lo grabó. Al, le grabó llamó a Roberto y de... grabó una conversación privada que el de la de la Sin que, decirme que, que estaba grabando él no sabe que eso es ilegal. Pero, pero yo, claro, <laughs> yo yo, de pronto digo, este tipo ¿por qué me está llamando. Y, y de pronto lo veo guapo, guapo porque tú, que no sé qué, no sé cuánto y decía. Este está haciendo como un chopa Y lo dejé, y lo dejé, y lo dejé, y hablamos, y no sé qué, no sé cuánto Y a los dos días. Saca el video. Saca. El audio. Saca eh, el video. No lo llegó a sacar. Sacó la, un, la, un la promo. La promo de conversación con Roberto Zamati le dio de todo, que no sé qué, y sacó un pedacito. Y nosotros eh, etiquetamos a Univista, se llama, ¿no? Eh. A Univista. Nosotros decimos a City. Lo, bueno, lo bueno, etiquetamos bueno, a bueno, él bueno. Con, con ese cacho que habían sacado y pusimos, no sé si ustedes saben que es ilegal. ¿Sí? Eh, Sin consentimiento, claro. ¿no? Exactamente, pues eh, grabar una conversación privada y emitirla en un programa. A partir de ahí, Pasivo Black no volvió a salir eh, no vale, sí. en. en en yo, el esto. Yo creo que, come, que mucho, cometieron mucho. un error ustedes. Si sí, que, han claro, que el audio? No, no, a mí me. Nos pudo mí, la inexperiencia. Claro, claro. ¿Por qué cuando ustedes tienen no de aso no, no nos llaman a nosotros? Es verdad, es verdad. Porque ya cuando sale. La casa, La casa lo hubiéramos tenido cogido por los juegos. Lo que pasa es que luego. La casa le hubiesen comprado en el agua en Miami. ¡Exacto! ¡Lo hubiera salido gratis! completamente gratis! Con tu botecito Con tu botecito ahí, Robert. Coño, Robert. Y a y le dijimos nosotros que lo <laughs> habían botado Sí. Habla y lo llamé y le dije, ¿sabes que te votaron? De... Y dice, no, me lo estás diciendo ahora. Digo, bueno, mira para que tú veas que no, tienes, no hay ningún programa tuyo en <laughs> la que, plataforma. Es que hay muchas plataformas que, que, que hacen estos trabajos, ¿no? Y, y, y van a gente y lo hacen de gratis, para empezar. Van a trabajar de gratis. Ellos trabajan de gratis los dos. Y ¿Para qué? Contra, no entiendo. Y de contra que empiecen a trabajar de gratis, se prestan para las agendas. Y empiezan, tú sabes, a mover. Y no digo que, que en este caso Univista no tenía una agenda, sino las personas que estaban detrás de esto, que estaban eh, que tenían problemas personales contigo. Claro. Eh, y, y pienso de que utilizaban esas plataformas, tanto contra ti, contra Otaola, contra otra gente, a nosotros mismos también, un programa que hacían ellos de noche. Por un tiempo empezaron a tirarnos, empezaron a inventar cosas de nosotros. Nosotros simplemente no le hacíamos caso, ¿sabes? que no, no, el da no nos interesaba. Pero pero pienso que ahí es donde fallan, brother. Donde fallas porque al final del día eh, estás haciendo el juego a una persona, no te están pagando un carajo, te dan dos patas en el culo, te desaparecen y es donde quedaste. Y, y el problema y te es. Te la puerta de la industria porque más nada exacto, El problema es que cuando tú creas un programa para joder otro programa, ya eso no tiene nin, ninguna base claro. que lo sostenga. Claro. ¿Entiendes? Y mucho menos cuando tú creas un programa de cero a joder un programa que está tan pegado, te va a pasar por arriba. Eso es una fantasía. O sea, tú no puedes crear un programa de cero ahora para pagar otra habla. No existe, no hay break. Para pagar a Robertico, para pagar cualquier programa que esté establecido, tú, no, tú tienes que crear un programa y hacer tu contenido y aparte, natural y hacer, lo que tú y Pero, hacer algo pa, pa, no para joder a nadie, porque entonces estás muy limitado. Porque ¿no? cuando esa gente no te para en bola y no te mencionan en tres shows, usted no va a sonar en no, ningún ent lado. Exacto. entiende exacto. Porque si, si tú ahora sales de la nada tirando otra hora y otra hora no te menciona a los tres shows, usted está, usted está yo, no, no existe porque no hay debate. No es hay, verdad. Pero sí. Yo tengo que reconocer una cosa. ¿eh? A mí personalmente me gusta que salga gente y que haya bretecillo. Claro. Lo paso genial. Porque no es contenido me... para ti. Claro, no Esto... me lo tomo nada personal. Claro. O Señores... o sea. Pero esa gente te están, no se dan cuenta que te están haciendo un favor. Claro. Porque te están dando contenido a ti también. Total. Entiendes? Hay una cosa se están es... posicionando. Hay una cosa que es muy importante que la gente no se da cuenta o se hacen hace los tontos. Estoy hablando del tema de los artistas. Si o te hablan a de ellos, de los artistas nuestros, Nadie los va a cubrir. Porque no le importa a nadie. Hay que estar aquí, señores. Yo lo, yo estaba con Marquito en, en Punta Cana en la semana pasada, estamos trabajando. Y yo le decía. Trabajando, tomándose. <laughs> y yo le decía. <laughs> yo le decía. oye, oh, es increíble, nosotros, eh, decir, eh, lo que hemos logrado, todas las cosas que hemos hecho, en un pueblo. Porque nosotros somos artistas de un pueblo, Ajá. de Miami. Porque nosotros no tenemos un país. Yo, allá están los amigos de nosotros, los sanquipanqui, el otro, el otro, que tienen un país. Y tú ves cómo te cambia la vida cuando tienes un país apoyándote. La gente dice que el cubano no apoya. No estoy de acuerdo con eso. El cubano del exilio puede ser incluso de todos los latinos el que más apoya. Porque cómo es posible que nosotros, los Pichiboy, o los mismos gente de zona, el mismo taola, la otra gente, podamos tener contenido y, te, y, y tener una vida exitosa, darnos sabe, una buena vida a nuestra familia. Eso porque un pueblito chiquitico así te está apoyando. Imagínate lo que lo que diera un país entero apoyándonos a nosotros. Entonces todos estos artistas, todas estas personas que se ofenden y le quieren hacer la guerra al otro, dicen que el otro es un cingado porque le dice esto, dale gracias que te está cubriendo, está hablando de ti. Porque no van a hablar de ti en de América, monstruo. No van a hablar de ti en ningún lado. No van a hablar de ti en ningún lado. Todos los showcitos que salen, toda la gente que hace un podcast, todos los cantantes, todo el mundo, coño, la metieron un cingado. No, Otaola te posicionó. Uh -huh. Ustedes te, hablaron te dio de, visibilidad. de la gente te dio visibilidad. Yo me he enterado de cada cosa. Es más, tú lo sabes, nosotros lo hemos hablado. Yo a veces le he tenido que escribir a Roy, le he dicho, no esa gente, esa gente no existe, bro. Porque me da Roña, ¿entiendes? Que siento que como que le, le eh, estás baja, aquí Y bajas el nivel. Y bajas el nivel. Pero a, a la otra persona se debe sentir orgullosa que estás hablando de ella, no por nada, sino porque lo estás posicionando. No porque tú seas mejor, sino porque lo estás posicionando. Entonces, por eso que nosotros, eh, como política de la empresa, Nunca le respondemos a nadie a no ser una persona que consideremos... Que esté en el mismo nivel, que nos vaya a generar es, es, ese mismo atracción. Claro, o sea, si, si Moluco habla de ti, bueno, no, no habla de Moluco. Exacto, tú. Claro. Si... Tú con quieres entrar en el... pues si de un debate con esos tipos. Claro, ¿Tú no quieres entrar en un debate con un tipo que que está estirando piedra para arriba para ver si tú lo posicionas. Eso, eso es absurdo. Eso se ve en Serrano. En Serrano, Serrano habla de ustedes, habla de Otaola, habla del mismo Carlucho, habla de Alessi, habla de, no sé, los tres de La Habana que la gente lo conoce, de Eliezer, de gente que la gente conoce. Otaola nunca va a entrar a hablar de, no sé. Es Serrano. Eh, perdón, ¿será no nunca va a entrar a hablar de una gente que... que bueno. Porque no, 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 no hace sentido, ¿Entiende? Con la plataforma. Quiero hacer un, un juego con usted antes que se vayan. Venga. Dale. Porque pocas veces tenemos parejas acá. La tienda de nena mandó voy esto. Ver, 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 este bate con un lubricante. No, no, no. eh, Michael, en lo que preparo lo de juego, eh, y ellos que se están mudando y están comprando casa, eh, MG Finish y Closet Detail. Oye, sí, miren, señor, ustedes que se están. Closet, Closet Detail. Closet Detail. Closet detail. esa es mi amiga Katy y Abdielito. Papi, ahora me están remodelando la casa. Katy me ha hecho los closets como 10 veces. Ella, llega a mi casa y dice: ya estoy que hacerlo nuevo. Me han hecho un clase de closet. Bueno, a mi mujer. Sí, claro. Un closet, yo, a mí me hicieron Tú uno en el, el garaje. En el garaje, bien lindo, que yo estoy muy conforme con eso. A mi mujer le hicieron un closet espectacular. Closet, dídel, ahí está Katy y Abdielito, de verdad. Ahora que están en eso, te hacen un closet, te hacen los closets en los garajes, hacen unas paredes para poner el televisor de esas, súper bonitas, con luces, de madera, una cosa espectacular. Nuestros También amigos. salen fuera a dos horas de Miami A donde a Katy, quiera. A Katy, a Katy la volaron a, a Houston, Texas, uh -huh. a hacerle la casa a una, una persona de esta televisión eh, muy famosa. Y la llevaron a Justo entonces a hacer eso. Sí, sí, so, no, Katia, Ella sale, sale, ella sale. sale Katia sale. El Delito está en otro nivel, así que se los recomiendo 100%. Y si quieren hacer la cocina de la casa, están nuestros amigos de MG Finish, te los recomiendo, Osmani. Me está remodelando la cocina ahora. Llámalo al 305-889-9670. 305-889-9670. La tóxica mía es muy piqui. Y estuvo buscando una pila de cocina y compañía y compañía. Y cuando le enseñó esta, mira, ¿te gustan esto Dice, esos son los tipos. De verdad que ahí está Osmani, que hace tremendo trabajo. 305-889-9670. Hemos compartido camerino con Sahari Fernández. Que es una buen, gran amiga nuestra y como ustedes se bastante bien también. Y ella siempre nos hace cuentos de, de la administración anterior, de cómo eran las cosas y eso. Y hay un cuento muy famoso que de una obra donde tú estabas, eh, que sales descalzo y tú tienes un tatuaje en el pie. ¿Sí? Y alguien dice al público: ¡Ah, mira, lío Susana Pérez, maricón! <risa> <risa> y dice, Te lo dije que era maricón, tiene un tatuaje en el pie. <laughs> bueno, el tatuaje del pie es nuestro, nuestro anillo, anillo de, compromiso. de compromiso. Ah, qué bonito. ¿Cuántos tatuajes tienen? Yo tengo uno, dos. <laughs> Você <laughs> oh, 6 sí. yo tengo a ver uno, dos ¿por qué se ríe? ¿Es algo malo? Tres, yo tampoco sé por qué se ríe. Cuatro, y toda la espalda. toda la espalda. Tú tienes toda la espalda. Sí. Toda, toda la espalda? sí. Eh, ver, un tatuaje que me hice en Tailandia. A lo a lo A, lo, a, lo, a, lo, a, lo a lo cumpliendo sentencia ahí. Sí. Tres días, sí. La cogieron por su, por, su Pero era un poco, de, que, Oye, era baratísimo. Sí, claro. Sí, sí. muy sí, Alicia, claro. Alicia, muy Alicia. Eran dos tailandeses, uno estiraba la piel y el otro con un, con un... qué se ríe este puta? No, no con... es que han dicho dos tailandeses dándole con un martillo y ella está pensando ya en, 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 en la tienda de nena. Uno, uno con el martillo y el otro estirado el pellejo. Yo... Pero ven acá. Yo no estaba con ella cuando éramos, éramos, éramos noviecitos sí, todavía. ¿verdad? Oye, mire, okay, porque tenemos un, un tattoo shop acá que se llama Piejas Inc. Que es el que nos hace los tatuajes a nosotros, le hizo esos tatuajes a Marquito. Súper ¿Sí? sí. bueno, a ah, es, es monstruo haciendo retratos y ese a es, es Víctor García, mi amigo. Sí. las la niñas aquí. Así que si, si también cuando estén por acá se quieren pinchar, nos dejan saber que Perfecto. vamos con Piajas 5. Okay, Víctor García y Piajas 5. Ok, tenemos un el típico juego ese de pareja de ay, cuánto sabes del otro. ¿Cuánto sabes que? Ah, ay, pecho. Dios mío, ay, qué mal madre. vaya a quedar. Sí, tiri, tiri, tiri. <laughs> sí, que no sabe ni cuándo es mi cumpleaños. <laughs> vale, pero esto lo vamos a hacer de una forma diferente. Ok, le vamos a poner unos audífonos a Alicia. Con una canción, vamos a hacerle cinco preguntas a Alicia y luego vamos a quitarle la, los audífonos, se la vamos a hacer a Roy y a ver qué tan coinciden ustedes en lo que están diciendo. Venga, vale. ¿Okay? Vale, vale. Esto nunca se ha visto. Ojo, una cosa <laughs> eh, que yo lo digo ya de antemano, Ajá. que no acierte no no significa que no le quiera. Okay. Vale. Significa, <laughs> o sea, significa que no. Ya, me ya quiere. sabemos que Alicia. <laughs> no me quiere. <laughs> que, ¿Sabes qué edad tiene tu esposo? Eh, sí. 48 47 Era como lo has pensado. <laughs> 47. Pasar ahí Alicia. Coge, Alicia. Vamos a No, pásasela, la, la, pásasela la, a Robe. No. a Robe, pásaselo a Robe, pásaselo a Robe, pásaselo a Robe. Eh, dime, espérate, me bajar esto, no sé qué te revienta un tiempo. No? Dime, ¿se oye bien ahí? Pata me un poquito más. ¿Qué música le has puesto ahí Le puse eh, Danger Zone de Kenny Logan. Oh, yeah. Okay, Alicia, primera pregunta. Eh, si están colgando de un puente tú y Susana Pérez, ¿a quién rescata a Roberto? Yo espero. Ajá. Que a mí, porque a Susana le queda menos tiempo de vida <risa> <risa> es, es una cosa práctica Qué bien pensado, claro. Alicia, qué inteligente Es ¿Claro? verdad, claro Mira la cara de Robert okay. Qué mierda estará diciendo yo no te... <laughs> Okay, este... Pero no quiere decir que no la quiera más a ella, la querrá más a ella. Pero si sí ha, sí ha no, sido no, no. práctica, o sea, tiene que pensar en las niñas, en Ajá. que su, sus hijas se quedan sin una madre. ¿Me entiendes? Hay y... okay, que checar que está sonando la música ahí. ¿Qué tú crees de eso, Robert? Ay, eh... ah, vale, vale. No es nada, ¿no? no. Perfecto. Okay, <laughs> este, más que de todas formas, checar, no confío en que, <laughs> que no se estoy oyendo. El... Pégale la oreja al, al, al audífono imposible no está bien no no, no digo nada de verdad, no, no. es una es una discoteca <laughs> Ok, segunda noticia Robe se encuentra en un cuarto con cinco hombres tailandeses y cinco africanos más que, <laughs> se, lo, que se lo quieren follar que se lo van a violar sí. y su única salida es decir que es comunista tú crees que Robe del culo no, no, es comunista a muerte O sea, si la salida es, es Si, si lo 10 hombres, Él era hermano del hijo de Tiret. Y luego ya lo explica so, so, dice que todo el mundo tiene un precio Ese sería su precio sí. Cinco sí, tailandeses y cinco africanos no, te lo digo yo <laughs> Ok, tienes la oportunidad Robert tiene la oportunidad Robert tiene la oportunidad De que salga de alcalde o otaola O tron de presidente Pero una de las dos ¿Por quién elegiría él? Yo creo uh -huh. eh, por Otaola, porque políticamente le gustan los dos, pero además Otaola es su amigo. Entonces creo que elegiría a Otaola, aunque... Eso... Pero se quedará ya Biden cuatro años más. Oh, espérate, espérate. Sí. Ah, esa es la condición. Sí, eh. no, no. ¿Gana Trump o gana Otaola? O gana Otaola. No, entonces por el bien de un país completo, yo creo que Otaola lo entendería y votaría por Trump. Ok, por Trump. perfecto. Eh, ¿Quién inicia el sexo la mayoría de las veces? ¿Cómo repite? ¿Quién, ¿Quién inicia? <risa> <risa> ¿Qué cosa es eso? <risa> 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 <Okay>. <risa> <risa> Pero bueno, mójate, tú o él, tú no, o él. No, a ver, siempre, Ajá. siempre él, él eh, okay. porque eh, los cubanos, o sea, yo he estado con muchas nacionalidades. <laughs> 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 Las la <laughs> Naciones Unidas. A ver, no es que muchas. Eh, a ver, soy una, una mujer con experiencia. <risa> <risa> al, al final me quedé con lo que mejor me asentaba. Dos tailandeses. Y, 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 <laughs> y Roberto siempre. Oye, esto? Espérate, ¿te espérate. Ah. para ti, Tú cambias de la canción porque eso se está acabando. Ponle algo más suave. Yo nunca me los quito. ¿Ya? Entonces, Roberto siempre inicia porque yo soy vaga. Okay. Pero luego yo le cojo el ritmo y, y se queda impresionado. O sea, <risa> <risa> y ahí la española uh, saca todo lo que aprendió de Cuba. Ay, ay, ay. <laughs> y la última pregunta: ¿Con quién tiene más chance de trabajar Roberto algún día de su vida? ¿Con Alexis Valdés o con Carlucho? ¿Con quién trabajaría más rápido? Es que yo creo... Eh... Está difícil la pregunta. ¿eh? No, Esa es muy dice, difícil. Somos buenos periodistas. Sí, eh, yo creo que cero con Alexis Valdés. Y si, si, hubiera, si hay que elegir, me imagino que con Carlucho. Okay. Pero está difícil porque ninguno de los dos lo quieren. Ok, okay ya, Robert, te puedes quitar los audífonos ya. Gracias, Robert. Alicia. No sé, no sé qué dijiste, pero. Está ahora bien ahora vamos a preguntarle a Robert. Me preocupa mucho. Pero hay que contestar, Robert. No es. Hay que contestar. Ahora le vamos a preguntarle a Robert para que enfrente a Alicia. No, ya, ya. No, ya, ya. Ya no se no, puede ya, ponerse ese ya, Vamos a escucharte. Vamos a escucharte. Vamos a escuchar cuál fue. Está colgando de un puente Susana Pérez y Alicia. ¿A cuál de las dos salvas? Dios, <laughs> piensa Robert, piensa. <laughs> Ella dijo quién creía que tú ibas a salvar. Eh, bueno, imagínate tú. Nada más puede uno. <laughs> Piénsalo bien. Bueno, Dios piensas sabes tienes que por perder por, con tu mamá una... y que tienes que perder conmigo? <laughs> Alicia, cállate. Alicia no empieces a meter es presión. Verdad, verdad. Imagínate tú, por una, por una cuestión. Que, a ver, esto como decir, es terrible. Pero por una cuestión práctica, Susana tiene 72 años. ¡Mira, <laughs> <laughs> lo mismo! La Alicia tiene 46. Entonces, bueno, yo zaparía a Alicia que al fin y al cabo tiene más futuro. No sé. Digo, yo, perdóname, mami, pero también te zaparía a ti. Si no fuera. Yo zaparía a las dos. <laughs> No, y es la mamá de tus hijas. Dijo tampoco, exactamente ¿no? lo mismo, pero en otras palabras. Sí. Mira, se queda sin amigos y sin madre hoy. No, pero además de eso, además de eso, lo, eh, sabe A Susana la ves una vez cada tres meses y esto todos los días. Claro, no claro. se puede responder otra Dijo cosa. exactamente lo mismo. Tu mamá, entenderá, tu mamá entenderá. Ok, si Rob está en un cuarto oscuro con cinco hombres tailandeses, cinco hombres africanos, y en este momento todos te, te quieren follar, y tu única salida es decir que eres comunista, ¿qué haces? En vivo, o sea, el comunista... Que, a, o sale si sí, es comunista o te sigan estos 10 tipos. 10. Yes, Uno no. tras el otro, para, para, incansablemente. Los 5 africanos van al final. Que se tomaron el jugo de la tienda de nenas. Mira, también, hacerle una preguntita que no es fácil. No. Eh. Ella respondió ya. A so, mí no me costó. Ella, 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 de hecho, se lo disfrutó un poco esa pregunta. ¿Qué harías tú? Pero yo puedo decir... Si lo digo ya, es como que es una declaración que ya no se borra. No, mira, tú sales en la mesa redonda diciéndolo. <laughs> no, tú sales en la mesa no. redonda diciendo, oye, oh, yo estaba arrepentido y. No, no, tú eres sexto espía. Tú estás congelando no, con esa gente, yeah. la regajera ahí sentado, o los 10. Pero robe 10. Cinco africanos y cinco tailandeses. O sea, sin descanso, de, sin pero, descanso. Pero vos. No. Creo, no, que al final creo que voy para arriba a los africanos ¿tú crees? Oh. ¡oh! mira Alicia lo que te enteras Alicia dijo que no Alicia, Alicia, Alicia dijo que tú decías que eras comunista ¿Entre, entre lo de la tienda de nena y esto <laughs> bueno pero siempre, yo sé lo que da ser comunista y no lo otro porque nunca lo he probado igual igual <laughs> 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 y has perdido un tiempo <laughs> Yo creo que la única, la única similitud es que ambos te cogen el culo. <laughs> ok. Pero uno disfruto. Sí. Exacto, Exacto. Eh, Le preguntamos a Alicia quién inicia el sexo en la cama y ella respondió: Tú. Tú, ok. Eh, es lo mismo. Ha quedado claro que es lo un mismo. la relación. Es lo mismo. Y esta es una de las más complicadas. ¿Tienes el chance de elegir al próximo alcalde o al próximo presidente? O sea, o gana o gana eh, o o pierde Trump. ¿O gana Trump o pierdo Taola? ¿A quién eliges? También por una cuestión de practicidad Trump. 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 Claro, porque Trump el va a resolver el país. Exacto. Otaola, okay. el Miami. Porque si sale Taola, perdería entonces Trump y se queda Biden cuatro años Exactamente. más. Exactamente. Alicia dijo lo mismo. Pero Además, bueno, yo sé que pasaría igual. Él haría lo mismo. Claro, claro, claro. Tienes el chance de volver a trabajar con una de estas dos personas y tienes que escoger a una de estas dos personas. ¿Carlucho o Alexis? ¿Con quién pinchas? igual Carlucho. eh Calucho Calucho lo mismo Oye Oye oye, oye, oye. menos con me no, el culo de los no, bonitas okay. me 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 maravilla me maravilla que eh, lo único que no sabía Alicia es que Robert puede dar el culo <laughs> de ahí para allá se conocen bastante no es que pueda dar el culo es que prefiero dar el culo antes de que decir que soy comunista ¡Rosa! que es otra cosa pero yo. mi amor tú puedes decir que eres comunista sales, haces un like y dices es no, que tenía tres hombres delante mía en el fondo quieres sí, hacerlo? pero hay que ver quién se lo cree también no, no quiero hacerlo no quiero hacer nada eh, no quiero hacer <laughs> nada no, no puedo <laughs> <no, no, no. risa> ya okay. saben si ustedes tienen cinco tailandeses y cinco africanos por ahí pregunta rabia para los dos tienen que responder a la misma vez, ¿vale? Eh, lo primero que le viene a la mente cuando escuchan España. ¿A mí? Hogar. Comida. Ok. Hogar y comida. Cuba. Pena. Tristeza. Ok. Susana Pérez. La vida. Uf. <laughs> Los Pitchy Boys. Amigos. Amigos. Espera al mismo tiempo a ver si... ¿Díaz Canel. Cingao. <laughs> Muchachos, gracias por haber pasado por acá. Bienvenidos al 305, bueno, al sur de la Florida. Muy importante, ya van a estar en los Estados Unidos eh, compañías y clientes que quieran promocionarse y promoverse con ustedes. ¿A dónde pueden escribir y cómo se pueden contactar? La familia 00gmailcom o 305. 209-9065. Esos son nuestros teléfonos y nuestro mail de negocio. ¿Y dónde o lo por, pueden o seguir? Instagram, ¿O por, Instagram, pueden Facebook, por Instagram, también pueden escribirnos por Instagram, Facebook, YouTube. Nosotros contestamos todo. Igual, si usted es un moreno que siempre ha tenido sueños con, <laughs> con Robert, <laughs> sabe que necesita nueve panas más. <laughs> y <va> <risa> eh, <risa> eh, Robert eh, y Alicia, eh, ¿Qué horario sale el show y cuándo, cuántos días a la semana? ¿Dónde lo pueden buscar? Lunes, miércoles y jueves, de 3 a 5 y media de la tarde, hora de Miami, por MQT Live, se llama el show, y La Familia Pérez, que es la plataforma. Sí, pero ojo, no solo tenemos el programa, uh -huh. eso, eso es eh, un programa que tenemos en YouTube, pero en Facebook. Todos los días publicamos un vídeo familiar de humor, eh, parodias. Todos los días estamos publicando cosas nuevas. La familia Pérez. La es familia un, Pérez humor, humor familiar y demás y parodias. Facebook, eh, YouTube, eh, programa MQT Live. Suscríbanse, señor, al canal de la familia Pérez ahí para que, coño, pueda apoyar a, esto, a estos a dos si llegamos, amigos. A ver si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de que, dale, dale, sí, antes sí. que nos mudemos para acá. Señores, <laughs> nada, bienvenidos de nuevo a su Muchas casa gracias. porque ambos son ciudadanos <laughs> americanos. Esto es su país también. Bienvenidos, eh, mucho éxito, lo van a pasar muy bien. Es un gran país para crecer, criar a sus hijos y, y hacer mucho billetico, Alicia. Muy importante. Y no pagar tanto sí. impuesto como no en España. Exactamente. Muchas gracias. Lo bueno es que vamos a estar aquí arropados. Por Seguro amigos. que sí. Eh, Seguro palante. que sí. Gente, lo queremos Welcome. mucho. Recuerden, eh, el próximo jueves, viernes, estamos en Tampa con nuestro podcast en vivo en el centro Asturiano. Entra a en los .com. compre las entradas. Hay un eh, código especial que creó López que se llama Simio para ya las últimas entreguitas que quedan. Y también el sábado estaremos haciendo Memorias de la Sierra. Memorias de la Sierra en Tampa, sábado 9. Mm. Eh, vamos a estar haciendo Memorias de la Sierra, pero bueno, eso está sold out. Y el viernes, el jueves... el jueves, Ay, el jueves tenemos un evento con, eh, el abogado, con el abogado Miguel Inda Romero en Tampa también. Eh, ya creo que estaba ahí ¿no? Era, pero bueno, doy el número Igual, 305-456-5105. Son jueves, viernes y sábado, eh, Tampa Full con ustedes la próxima semana. Los queremos mucho, somos los pitch.